días, pichuchis, ¿cómo estáis? Por aquí es lunes, estoy en casa con mi hermana y los peques que se han venido esta mañana a casita a pasar el día con nosotros. Ya habéis visto que hemos salido un ratito al parque, hemos bajado esta mañana con los peques. Madre mía, qué jaleo con las bicis, porque han bajado todos con patinetes y con bicis y a la vuelta no quería nadie cogérselo para volver con ellas a casa. Pesaban mucho, tenían mucho calor, estaban aburridos, con hambre, gruñones, madre mía. Y estoy preparando la comida, vamos a hacer unas patatas fritas con unos San Jacobos, unas hamburguesas para los niños. Creo que mi cuñado también viene a comer este mediodía. Y nada, luego más tarde os enseño lo que he avanzado el otro día en la cocina recogiendo y compactando un poco la comida, lo que es de la despensa me refiero. Porque esta semana supongo que os voy a grabar aquí en casa cositas, como no voy a ir a la casa nueva. Muy bien, Marqui. Está Marco recogiendo los juguetitos que se acaban de ir los titos. Y lo está haciendo muy bien mi niño. Y a mí es la primera vez que me pasa que no se me ha subido el vídeo, o sea, lo he dejado publicado. Faltan 23 minutos. No sé qué ha pasado. Ha pasado una cosa rara, pero no se ha subido el vídeo. Nada, estoy ya en casita, voy a hacer la cena. Espérate que estoy buscando algo para ponerme, que estoy en bolas. Listo. Tengo 4 pechugas de pollo que acabo de descongelar, que no sé por qué, los he congelado así juntas, porque ahora tengo que hacer mucha comida con estas 4 pechugas. Y no sé si hacer un arroz con pollo, si hacer una ensalada de pollo, o hacer filetes empanados, o... Estoy por hacer 4 o 5 filetes empanados para Leo para que se lleve mañana. Para hoy hacer un arroz. Y luego otra pechuga, a lo mejor la hiervo. Y no sé, mañana hago algo así con la pechuga desmenuzada, no sé. Unos taquitos. Uf, me estoy muriendo de calor. Que por cierto, voy a poner el aire en el salón. A Sofía la he dejado viendo dibujos para que me deje hacer la cena. Me voy a poner en marcha la cena para estar yo tranquila y luego os voy a enseñar por aquí cómo ha quedado y lo que hemos hecho mi hermana y yo hoy. Pero me tengo que poner con la cena primero, que si no se me van a poner nerviosos los niñitos. Es que son las 8:23, súper tarde. Vale, ya está decidido. Con estos taquitos de aquí voy a hacer el arroz con pollo, aunque me parece mucho pollo. Aquí he cortado unos filetes para hacer empanados para Leo para mañana y para mí también, si me queda para mañana alguno, no me importa. No sé si son 7 o 8. Y aquí los solomitos los he guardado de todas las pechugas, más esta pechuguita grande. Y voy a hacer un guisito, un pollo con salsa. Bueno, no guiso, sí, pollo en salsa voy a hacer. Y no sé, a lo mejor lo comemos con cuscús o no sé. Así que nada, 3 comiditas me toca hacer ahora. ¿De dónde viene usted? Trabajar. De la Munca. ¿Qué pasa, Chubi? Vine. ¿Qué viene por ahí? ¡Hala! ¡Tufa! Está rota de sueño. No quiero. Quiero Sofi. No ha dormido hoy. ¿Tienes sueño?
¿Quieres ir a dormir? No te entiendo. Bueno, por aquí ya tengo el arroz para que se enfríe para los niños. Ya no os lo enseñé porque lo saqué rápido para ponérselos. Aquí está el arrocito ya hecho. Aquí están los filetes de pollo ya hechos. Y aquí voy a hacer al final, fíjate que lo he tapado porque lo voy a hacer después de cenar, porque ya está aquí está el arroz. Está el pollo para... Voy a hacer un guiso de pollo, bueno, guiso. Voy a hacer pollo con champiñones y con nada. Eso es lo que voy a hacer, cambio de opinión. Así que nada, lo hago ahora cuando termino de cenar. Por aquí. Porque tengo que ir a esperar a que se enfríe esto, porque he guardado las demás sartenes. Y porque está el arrocito, ya viene papá y ya cenamos. A poner la mesa. Va. Un perrito. Un perrito. Va. Sofía y Marco, vamos. ¿Ja? Marquito. Sofía, a poner la mesa. Vamos. Esto es para ti, Marco. Déjalo en la mesa, la cuchara, Sofía. Este es tuyo. Deja la cuchara en la mesa. Toma, para Sofía. Toma, Sofía, tú este, Sofía. Bueno, déjaselo. Venga, cógelo. Despacito. Toma, Marqui. Toallita, servilletas. A ver. ¿Por eso es por una misión para tus madre? No vale. No se toca, Sofía. ¿Qué está haciendo Sofía? Está tocando la cama. No. Sofía, esa es la cama de Marco. Sofía. Me ha empujado con la uña. Ay, mamica, Sofía. Seas puñetera. Me ha dañado. Y tú no provoques. Pero eso es súper daño. Quítate, Sofía, que tengo que poner las sábanas. A ver si mañana despertáis alguno seco. Quítate, Sofía. Así, sin mojar la cama, que esta mañana los dos. Ayer, tú. Venga. A ver si me dais un respiro de... ¡Sábanas! Madre mía, madre mía. ¿Nos bajamos? Ahora la mitad de 100. Me está sorprendiendo un montón, Marquito, aquí. La mitad de 100. Venga, ¿cuál es la mitad de 100? Teníamos aquí conversaciones random, pero de números, por supuesto, como siempre. Me ha sorprendido muchísimo porque... Mira, mamá, el 10 se queda, ¿vale? El 10 no le partimos. No le partimos. Pues entonces queda... Tú piénsatelo bien, ¿vale? Mamá, déjame tú. Buenos días, pichichis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Mami! ¡Da! Ella necesita captar la atención. ¡Bu! ¿Qué tal, pichuchis? Hoy es el día siguiente, es martes. Y estoy en el coche enfrente de casa de mi hermana. Son las 10 de la mañana y he llegado a casa de mi hermana súper temprano. Creo que a las 9 o algo así me dijo, ¿os queréis venir a casa? Y digo, sí. Ayer estuvieron ellos en nuestra casa hasta las 7 o 8 de la tarde, creo. Y lo hemos pasado muy bien, los niños se han entretenido mucho, han jugado un montón. Ya hace 50. Muy bien, mi vida. Muy bien, choca. Muy listo. No vamos a bajar del coche. La mitad de 20. Nada, que quedé anoche a enseñaros los cajones y todo eso de la casa, al final no pude. Muy bien, corazón. Y la mitad de 30, eso es más difícil. Lo avalamos. Pero os lo voy a enseñar esta tarde. No pienso estar mucho tiempo que se mira. O sea, no como ella, como a las 7 de la tarde, porque Sofía no va a dormir, si esta vez se me va a dormir de camino, no quiero. Y nada, digo, llevo conmigo ¡mami! Así. Esta semana grabamos vlogs en casa. ¡Da, mamica! Bueno, vamos a esperar que Marco termine el mitad de 30. Y bajamos del coche. ¿El 10? No.
No, porque 10 es la mitad de 20. Es que estoy pensando un poquito más. De los dos estoy pensando. Claro, ¿cuáles serían dos números iguales? Mamá, estoy pensando de 20 y de 10. Pues por ahí. Por la mitad de ni 20 ni 10, por ahí, piensa. Se ha emocionado mucho con que sabe todo. Y quiere más hasta que no adivina una y ya estamos gruñones. Vámonos. Ah, yo os quería comentar eso, que no vamos a tener tiempo, o sea, no sé ni cuándo voy a limpiar la casa nueva, porque si el viernes termina la obra y el sábado a las 8 de la mañana empiezan la mudanza, o sea, ¿qué? La mitad de 30 no puede ser uno, piensa un poco. Está súper frustrado, que no encuentra el resultado. Pues eso, yo creo que voy a ir a limpiar de noche. Y sí, es en serio. No sé a qué hora va a tener los pintores, pero en cuanto salgan los pintores, entro yo y no salgo hasta el día siguiente, que vienen los de la mudanza. Y bueno, espérate, que yo me he ido de casa hoy, pero pues ya tendría que haberme quedado en casa perfectamente, porque me siguen faltando cosas para meter en cajas. O sea, la cocina, por ejemplo. Diez, quince. Chakra. Hide. ¿Ne damos ya? Por eso, así te dice hasta llegar esos números y hasta el 100. Sí, vámonos, por favor. O puede ser 1, 10, 20, 30, 40. Ya, vamos, corre. Carla, está Carla en la puerta. Te he dicho que se llama Adriana. Corre, corre, Marco, bájate. Lo estoy diciendo muchas veces. Que me llamo Adriana, sí, pero Carla me tiene que... Pero me tiene que llamar Tita. Yo soy su Tita. Está rota la cama elástica, Sofía. Se le cae el pañal. Sí. Hay que cambiarlo. Estamos esperando que haga caca. Qué fresquito que está el césped. ¡Está mojado! ¡Ja! ¡Mojado! Vamos a ver los tomates de la Tita. ¿Vamos a ver los tomates de la Tita? ¡Sí! ¡Ja! Tita tiene tomates que se han achuchurrado de tanto calor. ¡Wow! ¡Qué chulo dice! Wow. No se rompen, ¿vale, Sofi? Madre mía, qué cacho tomates. Qué grandes. Jolín, pues sí, un montón. Un montón. Uy, estos se han podrido estos. Mira, hay una ardilla ahí en la casita. Es la casita de las ardillas. Mírala. ¡Ah! ¡Mírala! ¡Qué bonita! ¡Uy! ¡Uy, que se va! ¡Uy! Está con cositas, hay que limpiar. ¿Qué? Yo también quería coger eso. ¿Qué quieres coger? Estaba en la casa. No hemos cogido nada. Era una ardilla. Bueno, pues cuando baje otra ardilla, vamos a por ella. ¡Mami! ¡Mami! Ya, mami. Vamos a comer lentejitas de la abuela. De la abuela Yaya, iba a decir. De la Yaya Ana. Sí. No, para los niños. No, para nosotros no. Lentijitas para todos. También la mía. Lentijitas. Ah, da.
A ver, uno por aquí. Todos son iguales, chicos. Agüitas. Esto por aquí. Alberto, comer. Marco, Sofía, comer. Sofía, vamos a comer. Sofía, comer. Vamos. Ay, mami, a comer. Se apaga la tele. No, es que a lo mejor Alberto se ha equivocado que no mucha leche es saludable. A que mucha leche no es saludable. Yo creo que toda la leche es saludable. Toda la leche es saludable. Mucha leche. Bravo. Patatita. Bravo. Es sano. Un poquito de pan y eso. Muy sano. ¿Patata? Es porque la leche se convierte en hueso solo cuando se lo pequeña. Da, pequeña. La leche. Bravo, mami, bravo. Vita mía. Hay papo tortillita. Papo, papo. Que no le han gustado mucho las lentejas antes y no se las ha acabado. Ahora que han pasado, no sé si dos horitas, una horita y pico. Me he hecho que tenía hambre otra vez. Estoy toda hinchada, me he quedado frita en el sofá. Hay entre los gritos de los niños, pero me quedo frita seguro, seguro, unos 10-15 minutos. Qué bien. Perfecto. Está. Dormir después de comer. Es una maravilla. Y así, uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sí. Cinco. Pase. Chase. O. Chapte. O. Opt. Bebe. No. Dete. Seche. Bravo, mami. Bravo, pita. Y así, rojo. Rojo. Albastro. Rojo. Galben. Verde. 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 Portocaliu. Portocaliu. Sí, arroz. 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 No, no yo. No yo. Ah. Oye. Chicos, Marco, lazo Shipe y a mami. Déjala a ella también. Pero déjala a ella también, porque es la última. Venga, el turno de Sofía. Así, Sofía. Levántalo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Eh? Hablando a distancia. Cambio de planes, pichuchis. Nos hemos ido de casa de mi hermana. Hemos quedado con Leo aquí, habiendo mi cuñado también, y estamos aquí enfrente de Bricomart esperándoles, que mi cuñado y Leo se han ido dentro del Bricomart para coger un bote más de pintura y nos vamos a la casa nueva, porque mi hermana quería salir de casa. Yo me iba a ir a casa, de su casa me iba a ir a la mía. Pero como han quedado los chicos para comprar pintura y luego se van para allá, dice mi hermana, vamos a salir de casa, vamos todos. Y digo, venga, vamos, lo mismo está la piscina ya lista y pueden mojarse los niños un poquito, pero Leo dice que a lo mejor no. Porque hay que medir el pH y esas cosas, porque le echó mucho cloro la última vez y lo mismo estaba muy alta de cloro. Pero bueno, lo vamos a ver.
igualmente vamos a ir todos para allá. Vamos a ver qué tal está la casita, a ver si os puedo grabar algo, algún avance. Aunque bueno, avance que vais a ver, está medio pintado. Y nada, al final lo de los inodoros y eso, al final desistimos. Dijo Leo que todavía no es hora de cambiar los inodoros porque los baños hay que reformarlos. Entonces, para poner ahora un retrete, es que encima, ¿sabes qué pasa? Que son de colores raros. Los retretes ahora mismo son, por ejemplo, en mi baño creo que son grises. Y, no, azules, son azules. Y los del baño de los niños, dejadme hablar un segundo, por favor, son grises. Entonces, si yo cambio ahora el retrete y lo pongo blanco, se queda el bidé, que también hay que cambiarlo o quitarlo. Y como que nos metemos en mucha obra y no hay tiempo. Es que encima, hoy es martes y queda miércoles, jueves y viernes terminan los pintores. Así que, Sofía, hija, ¿has puesto calefacción a tope? No, no se toca, no se toca. Ha puesto calor. Eso es tuyo. Pues eso, que nada, que dijimos que no vamos a cambiar ningún retrete. Lo pongo hacia abajo porque da mucho sol. Lo que sí quiero cambiar son las tapas del váter, que lo mismo es tontería también. Y me gasto ahora en tapas de váter y luego cambiamos. Pero bueno, que no sabemos cuándo vamos a reformar los baños porque no tenemos un duro. Así que nada, se van a quedar tal cual. Como mucho cambiamos las tapas del váter. Sí, sí, vamos a cambiar las que están asquerosas. Pues eso, y ya está, nada más. Es que no queremos gastar en nada más porque no tenemos para gastar en nada más. Encima no tenemos una mesa para comer ahí fuera. Espérate, que no tenemos estantería de recibidor. Cuando entras en casa ahí en la pared de enfrente, no tenemos estantería de recibidor. Que nos hace falta. No hemos comprado todavía la cama que queríamos cambiar, así que como la mudanza es el sábado, pues va a poner la cama que tenemos ahora mismo, porque la cama que queremos comprar tarda 3 semanas en llegar, así que claro, hay que poner una cama para dormir. ¿Qué más? Había más cosas que había que comprar. La caseta de la chimenea, que la chimenea está abierta y tenemos que cerrarla. Esa también vale 1000 euros. Tenemos pensado cambiar las ventanas del salón. Claro, es que hay que cambiar tantas cosas y gastar en tantas cosas que luego dices, no es el momento de cambiar el retrete, ¿sabéis? O sea, que no es indispensable ahora mismo con limpiarlo súper bien y poner una tapa nueva para sentirte un poco más higiénico. Es suficiente, y es suficiente, y ya está. Así que nada, poco a poco. Nos vamos a mudar y vamos a ver la casa todavía, pues que le falten muchas cosas. Pero no me agobio y quiero hacerlo con tranquilidad. Quiero comprarme lo que me gusta, no comprar con prisa y yo qué sé. No sé, pues eso, hay que comprar alfombra. Leo quiere cambiar el sofá también, porque ese sofá que tenemos verde quiere subirlo al despacho arriba. Muchas cosas. Él quiere una tele nueva y bla, 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 bla. Que Leo es un gastón, ¿eh? Con Leo no se puede ahorrar nada. Tú lo digo, de verdad, ¿eh? O sea, parece que gasto yo, pero Leonardo es un caprichoso, madre mía. Y bueno, nos vemos en la casa nueva, que si no le doy aquí a la lengua, me termina la batería y el vídeo lo acaparro yo todo aquí hablando. Hemos llegado a la casa. Estaba durmiendo bien, sí. Sofi, ven aquí. No quiero despertarte. ¿No quieres entrar en la casita de la piscina? Ay, mire. Venga, que vamos a ir al chino a comprar algo rico. ¿Vale? Piscinita, qué limpita. Que limpia el fondo un poquito todavía. Sí. Wow. Oye, es muy pequeña aquí. Tiene un buen tramo, ¿no? O sea, todo el tramo este es pequeñito. Cubre poco. Sí. Cubre aquí poco. Empieza. Niños que anden bien. Wow. Sofilica, wow, tengo. Piscina. Sí. Dame la manita. Que es peligroso. Una muestra de color.
que está demasiado oscura, creo que lo vamos a aclarar un poquito. Faltan 3 días. Y aquí va a venir un enchufe de tele. Y aquí hay otra muestra de color que nos acaban de hacer para ver la diferencia entre el blanco y esto. Y ya está. Ya puede entrar la nevera y todo. Sí. Cocina el techo y está hecho. Me parece una tontería el techo, pero cambia. Te falta un rematito, tío. Bueno, creo que son las 11 de la noche. Los niños están despiertos. Yo voy a planchar. Bueno, voy a planchar porque me ha dado la gana de irme a casa de mi hermana hoy todo el día. Así que mi culpa. Pero bueno, no era en plan ir a la casa nueva después, todas esas cosas. Pensaba yo que por la tarde cuando vuelvo a casa voy a tener tiempo de hacer de todo. Así que nada, hemos llegado súper tarde a la casa nueva, como a las 10. Hemos cenado. Hemos preparado la cena. Hemos cenado, he tenido que tender una lavadora y tenderla en casa porque fuera creo que va a llover. Y menos mal que me acordé del pantalón de Leo. Voy a plancharle 2 para 2 días, para mañana miércoles y para el jueves. El jueves tendré que planchar otra que acabo de tender para el viernes. Me estoy muriendo de calor, se ve por mi cara, ¿no? Brillante. Voy a planchar rápido los pantalones y luego voy a dormir a los niños porque no quiero hacer ruido y todo eso. Así que nada, mañana os voy a grabar un poquito más también. Mañana voy a ir a la casa... Casa nueva, digo todo el rato, a la casa. Voy a ir a la casa. Mira, mejor lo digo, voy a ir al chalet. Porque si no, me con la casa, el piso, el chalet, no sé, en fin. Que voy a ir al chalet mañana porque llega la nevera y llega también el tío este que tiene que hacer el contador del gas. Así que mañana a las 12 tendré que estar ahí, voy a estar un par de horas. Bueno, un par de horas o más porque no sé cuándo va a llegar la nevera. Así que bueno, nos vemos mañana.